tal, chicos? ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo muy bien? Sí, ¿cómo sí. estás, tío? ¿Cómo va todo? Muy bien, tío. ¿Nos sentamos aquí? Sí. Bueno, Fernando, mi intriga es qué te anima a querer colaborar con nosotros, qué es lo del proyecto lo que te llama más la atención y te motiva, ¿no? La verdad es que me gusta mucho la idea principal de lo que es cómo hacer este documental, ¿vale? Porque hasta ahora, todo lo que se ha hecho hasta ahora realmente, como yo lo veo, es un making of, ¿no? Es de, yo ya tengo hecho esto, está a punto de salir o ya tengo parte hecha. Y veo que aquí la idea es, no, se hace así desde el principio, o sea, todo partimos de cero, todo es, una idea, un proyecto, hay que coger gente, hay que empezar y tal, y eso hasta ahora no se ha visto. O sea, a mí una cosa que me hace mucha gracia es cuando la gente le dice que trabajas en videojuegos, es de, aquí estáis ahí todo el día jugueteando, sí, creo que eso tú, Samu, me imagino que ya sabes que he estado trabajando en la industria, que es de, ah, qué guay, ¿no? O sea, que llegas, te pones a jugar, no, esto es un trabajo como otro cualquiera, llego, tengo que hacer mis horas, tenemos problemas, discutimos, como todo, y no es jugar, es hacerlo. Es más, creo que muchas veces los que lo hacemos somos los que menos jugamos luego, o sea, llegas a casa y no juegas, sigues haciendo cosas. ¿Por qué quieres dedicar parte de tu tiempo a un proyecto como este? Pues porque... Que nosotros encantados, ¿eh? Sí, claro, sí, sí. No, la verdad que cuando he estado viendo los capítulos, he estado viendo cómo lo habéis planteado, la manera de oye, vamos a coger gente, el scrum que pusiste con las tareas y tal, yo por dentro dije, oye, pues igual la experiencia que yo tengo y tal les puede servir. Yo en mi experiencia lo que sí creo que puedo aportar, por ejemplo, al proyecto es que yo me puedo adelantar a problemas. Como yo lo programo y luego hago el arte y luego lo programo, ya sé cómo tengo que hacer ese arte para que luego el programador decirle, no, a ver, con que active, te lo dejo esto preparado para que solo desactives esto y no tengas que preocuparte de nada, ¿no? Porque sé, creo que voy a saber un poco qué problemas va a poder encontrar cuando le dé. Y eso al final se transmite en tiempo. Es más eficacia, menos problemas. Exacto. Sí. Entonces es de, oye, mira, chicos, pues lo hacemos ya y vamos a pensar en que esto va a hacer así. Necesitamos que tenga una capa extra para esto, los brazos por separado en un personaje, el escenario necesitamos partirlo en esto porque esto va a desaparecer en un momento determinado, tal. Creo que eso igual pues podría venir nosotros encantados. Ahora mismo yo creo que estamos en la situación en la que pues estamos nosotros dos, estamos arrancando la idea, tenemos ya a Javi en el equipo, tenemos a Antonio que también pues de momento nos ha hecho este prototipo y también pues le dedica el tiempo que pueda. Contamos contigo que tú también le dediques el tiempo y el esfuerzo que tú quieras, o sea, nos tendríamos que gestionar un poco para coordinarnos. Sí. Podrías hacer un poco de pivote entre varios departamentos. E incluso, obviamente, yo creo que, aunque el proyecto lo hemos empezado él y yo, cualquiera puede aportar. Es decir, todas estas ideas que vas teniendo, lánzalas. Pues es que esto ya se está poniendo serio. Sí. O sea, una cosa es jijijaja, tenemos una idea, mira qué bonito todo. El otro día nos dijeron lo que costaría hacer el proyecto, cómo queremos hacerlo, pero ya tenemos que organizarnos y coordinarnos y saber qué nos podemos exigir a cada uno dentro de este acuerdo que tenemos hasta que encontremos un modelo de financiación que nos permita hacerlo bien. No, yo creo que igual ahora, al decir esto, igual está bien ya que empezamos a tener o que ya está algo gestándose un poco más grande, está bien quizá marcar un poquito de, no deadlines, pero sí decir, oye, quizás estaría guay para tal fecha, por lo menos tener un personaje que se mueve, ya está. Si te vas marcando un poco estas, porque si al final avanzas en el palo de, bueno, vamos a tal, yo creo que es cuando te fuerzas un poquito, no decir, es que si no, no nos sale, ¿no? Claro. Pero cuando dices, oye, quizás de aquí a 15 días, que el personaje se vea en pantalla. Lo que pasa que también mola porque tenemos este compromiso con la gente que está viendo el documental, con lo cual, oye, esto teníamos que hacerlo para el lunes. Pues no, que va. No, sí, que está publicado. Y luego te pondrán, habéis dicho que esto iba a estar para el lunes y yo no lo veo. Bueno, ya que hemos coincidido aquí en Bilbao y en el Fan Sirius, pues tenemos esta charla y ya vemos que más o menos todos vamos en la misma dirección, pero quedamos un día para vernos ahí en Barcelona, en la oficina, ¿no? Perfecto. Pues ya concretamos las agendas y quedamos. Estupendo. Placer volver a encontrarte aquí en este sitio. Igualmente. Maravilloso. Gracias, señor. Gracias a vosotros. Y a ver cómo lo tiramos adelante. Sí. Vale, dentro de poco nos vemos y ya empezamos a currar. O sea, yo creo que las cosas ya están tomando forma. Ya por lo menos ahora hemos estado hablando del tema de que hay que empezar a poner deadlines, hay que empezar a poner por lo menos un poco más en tema producción y poder evitar en este aspecto tener que tirar tiempo y que podamos adelantar esa fecha de salida, la podemos adelantar si se puede un poquito antes de lo que pensamos. Bueno, que estáis disfrutando el Fan & Sirius, ¿os gusta? Mucho, muchísimo. ¿Se os ha pegado el acento ya o no? ¿Qué acento? Para nada. ¿Qué me estás contando? ¿Pero qué me dices? Vamos a hablar de negocios, vamos a hablar. Porque nosotros
estamos haciendo el juego. Lo hemos visto, hemos visto vuestro canal nuevo, vuestro proyecto. Bien, ¿no? Por favor. Vale. Estamos ahí y venga, que publique el siguiente. Muy bien, muy bien. ¿Qué poco dura este? ¿Qué poco dura este? ¿Qué dure más? Y yo aquí, que soy un poco el externo, que no soy el youtuber como vosotros. Sí, por accidente. ¿Puedo decir que yo bauticé a Fukui? Sí, ah, sí, sí, a ver, cuenta. En un vídeo suyo. Digo, Fukui, es que tú eres el youtuber por accidente. Que, sin quererlo, ¿no? Bueno, un poco lo somos todos, ¿no? Porque... No, no, porque es un accidente de verdad. Pues yo, como externo, pienso, vale, yo sé hacer videojuegos, pero luego esos videojuegos hoy día se han de vender en YouTube porque es la plataforma número uno. O sea, YouTube es ya. O sea, tú haces un juego, o sea, vosotros hacéis vuestro juego, va Extra Life. Supongamos que no sois youtubers ni conocidos, ¿vale? Y nos lo paséis a nosotros, que somos amigos vuestros de toda la vida. Y lo subimos a YouTube y es ¡pa! Inmediato. O sea, el juego va a tener 30.000 descargas, 40.000 descargas. Pero esas 140.000 descargas que va a tener de pegada inicial, si el juego es bueno de verdad, aunque nosotros no lo publicitamos por YouTube y fuera avanzando por los canales habituales, que pues son acabaría llegando, blogs, ¿no? Revistas especializadas, yo creo que al final acabaría llegando y al final el youtuber lo acaba jugando, pero, hecho, pero muchos porque, juegos, porque es bueno. Muchos juegos que yo juego, bueno, todos, a mí yo no pido claves de juegos, debo ser uno de los pocos youtubers, es verdad. Yo soy uno de los pocos que no voy a una compañía y le digo, hola, soy youtuber, dame tu clave de tu juego. No, yo me busco... Busco cosas y yo me compro los juegos. Claro. Entonces, me los compro porque quiero que me manden juegos para no tener ningún tipo de condicionamiento a la hora. Sí, estás como, cuando te mandan un juego parece que estás como condicionado mínimo a instalarlo. Pero, por ejemplo, tú cuando decides de estos juegos que tú decides comprarte, ¿piensas en lo que te va a gustar a ti o piensas en cómo funcionará en YouTube? Es no, decir, pienso, que pueda ser entretenido. Lo primero que pienso es que me guste a mí. Y si te gusta a ti, si luego... Si me gusta, luego ya veo si yo juego a muchos juegos y la mayoría no los subo a mi canal de YouTube. Porque a mí también me gusta jugar. Claro. Claro, es verdad. Son... Pero eso no es tan habitual. Hay youtubers que tienen suben un funcionamiento todo. Más industrial, ¿no? Hay youtubers que juego que cogen, juego que fusilan y suben y lo suben y ya está. Pero bueno, cada uno tiene su estilo cada y su, uno tiene manera, su de manera de vivir ver su canal. Las cosas. ¿Sabes? A mí me gusta mucho disfrutar los juegos. Por ejemplo, el de Minecraft Story Mode, el Story Mode este. Casi todo el mundo que sube Minecraft lo ha subido. Yo no. Me lo voy a jugar primero yo solo y luego ya veremos si me lo subo. Yo tampoco lo he subido. Entonces, ¿cómo decidís qué juegos poner? O sea, tú... Los juegos que vas a comprarte, ¿dónde los encuentras? ¿Vas buscando a ver qué ha salido? ¿O sigues a gente que te recomiende? ¿O sigues páginas? Mira, ahora estoy mirando... Esto no lo sabe nadie, fíjate qué cosas. Estoy exclusiva. Mirándome... Sí. Corta el micro, corta el micro. No, es una tontería, hombre. Estoy mirándome el Space Engineers. Vale. Llevo 2 semanas jugando al Space Engineers y cada vez me está gustando más. Y me está gustando más no solo para jugarlo yo, sino para subirlo a mi canal. Porque veo que puede ser bastante entretenido y es muy parecido a lo que ya tengo en mi canal. No me voy a ir demasiado de eso. Y a mí me gustan mucho los juegos más o menos técnicos y eso lo tiene todo. Entonces, una pregunta. Imagínate que vosotros contratamos como asesores de marketing o asesores de youtubers y tal, ¿no? Estás jodido. Entonces, sí. Bueno, imagínate. Gracias por lo gracias por. Imagínate que tomamos hipotetizar sobre esto. Imagínate que tomamos esa mala y dramática decisión. Bien, ¿no? Entonces, nuestro juego, ¿cómo nos aconsejaríais venderlo o enfocarlo para que youtubers, no solo de España, claro, sino de fuera, tuvieran más ganas de subirlo? Aparte de que sea vosotros, muy bueno, claro. Vosotros, pero, o sea, vosotros, aquí hay una escalera, ¿vale? Que va del 0 al 100. Vosotros partís del peldaño 77 aproximadamente. Eso es así. 77, por decir, sí, un por decir un número al azar. Por decir un número al azar, ¿no? Un 77, por ejemplo. A ver, tenéis mucho ganado. Rock es de la primera generación de youtubers. Esa primera etapa de arranque, de pasar a youtubers, pues de Alex, a Tonacho, a mí, bueno, a amigos. Sea, en general, sí. Lo típico, oye, pruébalo, ¿qué te parece? Tal. No, de hecho, el simple hecho que te lo mandé, yo esperaba, ¿sabes? No, no, perdona, tú lo compras. Tú has dicho que comprabas, que nada de comprar. No, una cosa es probarlo y otra no es comprarlo. Ah, vale, que lo compre, que lo compre, que lo compre. Pero es cierto que ellos, aunque salgan de un escalón alto a la hora de promoción, sí que tenéis el handicap o la presión sobre vuestros hombros de que sois tíos que saben de esto, que saben de la industria, que la conocen, que se supone que tenéis, sois expertos en ella, más el que tú más en plan jugón, eres experto en tu área, como jugador más y tal, Fukui, que es experto en desarrollo de videojuegos, y claro, yo creo que la gente espera algo mucho más espectacular de que a lo mejor lo hacen dos tíos en un garaje de su casa que de repente desarrollan Minecraft. O sea, que ¿sabes? Estamos en un peldaño más alto, pero la hostia puede ser más grande, ¿no? Básicamente, vale. Yo sí. Lo veo un poco así, lo veo un poco así. Para mí personalmente, esto ya es para algo personal, ¿eh? Si el juego es malo, pero es divertido, a mí me vale. Yo lo compro. Es que es divertido, pero divertido de que me sienta realmente bien jugándolo, ¿sabes? Entonces, ¿tú qué entiendes por malo? O sea, es que para mí un juego malo es un juego que me aburra, pero que me aburra hasta la muerte. Vale, vale, vale. Es que el ejemplo extremo, por ejemplo, es Goat Simulator.
que por ejemplo, ni siquiera es un juego. Pero es muy divertido. Pero es muy divertido y funciona en YouTube porque lo jugué en directo y dije, mira, este juego es muy divertido para dos horas. Pero lo han subido youtubers porque funciona. ¿Sabes? Porque es la risa. Claro, porque lo subí un youtuber y funcionó y todos dijeron Me pareció un juego bueno, muy bueno, por ejemplo, el... Paper Please, por ejemplo. No, el Heavenly Sword de la PlayStation 3. Sí, será cortito. Muy corto, me duró una tarde, pero me lo pasé maravilloso. Vale. De hecho, me lo volví a jugar otra vez. Vale, ok. La duración de un juego para mí no es factor para decir es un juego malo o un juego bueno. Vale. Si es corto, se me ha... y ya no si es corto, sino se me ha hecho corto. ¿Sabes? Que me lo he pasado bien jugándolo. Sí. ¿Sabéis qué sería ultra épico? Que os haga yo una intro con el ukelele para el juego. Venga, te tomamos la palabra. ¿Vale? Pero que salgas tú bailando, ¿eh? Ay, Dios mío. Mi sombra. Ay, Dios mío. No, no, ahora ya está, lo has dicho, ha quedado grabado. Ya pone cara de estar arrepintiéndose. Sí, ya. Sí, totalmente. No, 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 vas a arrepentir vosotros. esa es la cara. ¿Ves? La cara, eso es lo que yo... No, ya lo sé. Es verdad, es verdad. Easter egg, si desbloqueas no sé qué, puedes ver la intro. Vale, vale. Me ha gustado. Hombre, me gustaría que dentro del videojuego de Fukui de Os Consumer hubiera un easter egg en el que saliera mi cara rodeada de llamas, ¿no? Y llamas de fuego, me refiero, no a la llama alpina. Andina, perdón. Estaría bien, ¿verdad? Disparar animales. Ellos han dicho un easter egg, a mí me parece bien un easter egg, de tocando el ukelele. Si se puede desbloquear algo y tal, ya veremos a ver cómo se puede hacer. Veo que desarrollar un videojuego es complicado, no es... Venga, me siento, lo hago y esto ya está, esto está chupado, esto lo hace cualquiera. Veo que le va a costar trabajo, pero... Yo creo que van a... Insisto en que creo que van a sacar algo... Algo bueno tiene que salir de aquí. Okay. Am I here? Yeah. Please. Nice of you to wear a tie. Yeah, do you like it? Yeah, it's very fancy. That's a, is that a Maya Pixels? Yeah, exactly. Yep. She's all over. Later, when we finish, if you have time, I would like to sing you. Sign a tie? Yeah, please. I don't want to deface it. Do you have a silver? No. Do you have a silver pen? No, yeah. It would be great to have your signature there. I was telling you before that we are doing a documentary. Oh, don't do that. You should have asked my advice before. What? That's my... That's crazy. That's my first question is, how was your experience doing the Kickstarter campaign, the documentary, and launching the game? Oh, that was great. But it was kind of our mission. It was like a mission for me because when I was a kid, I played a lot of video games. And I remember just, I didn't know, how did they get made? And I wrote a letter to a magazine that was all about video games. I was like, do you know how I can get a job in the games industry? And they never wrote me back. And I just kind of gave up on it. And I thought I would get a job, you know, programming databases or something. And then I luckily found out that I could work and could make video games for a living. It's not like this magical or highly scientific like process that only certain people can do. It's like they're being made, you know, just by people like you. I just wanted to show, you know, these games that people play, somebody like it was their life. Mm-hmm. And many people put their whole lives into making that thing happen. And do you think the exposure with the documentary, it was bad or good for the game? Mostly bad, mostly good? It definitely had an effect on it. You know, there was a point in the game where we were like, okay, this game that I now designed is really big and it's going to use all of our crowdfunded money. And if we want it to be the game that I designed, I'm going to need to put a bunch of our own money into it too. And the cameras were on us when we were making that decision. I was kind of like, if there was no cameras on it, no one would have known that I could have cut the game in half. Uh-huh. And because this has come up before, Brutal Legend was designed to be twice as big as the game that actually shipped, but no one knew that. So I could be like, okay, let's just cut it down to be like, otherwise it'd been like $50 million that game. Yeah. But and I'm glad I made that choice for Broken Age because I think it needed to be that size. But we'll never know what decision I would have made if no one was watching. That's one thing about making a documentary or doing crowdfunding is that people aren't used to seeing how terrible games look until, like, a lot of games are terrible until like a month before they ship. They're not fun. Yeah. They're often really ugly for a long time because you don't want to put too much work into the art.
until you figure out what's fun about the game. So when people see your first game for the first 6 months of it, they're like, oh, like, especially your publisher who gave you all the money, like, oh, this game is looking terrible. And that's the way games look. Yeah. Yeah. And so unless you have a piece of gameplay that just looks amazing, you know, because there's always, because if you pitch something, people imagine it, it's perfect in their imagination. Mm-hmm. So you don't want to put anything forward that will like really hurt their as long as it's better than what they're imagining, you should share it. But if okay. it's not better than what they're imagining. It's been almost 20 years since Day of the Tentacle. Mm-hmm. What do you think still works? Yeah, sorry to say that, yeah. but it's the truth. I'm old. But what do you think is still fresh? What do you think that we can still take from that game that can work today? I feel in some ways it's more just the humor of it, because there's still not a lot of games that are doing humor, especially just lighthearted, really silly, you know, just fun. Just everything's so dark and gritty, you know what I mean? Yeah. Like, and I think if you play that game, the one thing we had learned from working on the Monkey Island game with Ron is that we had learned not to be afraid of being silly, like not to censor yourself, like, ah, it's too ridiculous, you know? I wrote that line about, look behind you, there's a three-headed monkey. Yeah. And I thought that was just, Ron's not really gonna let me use that line, that's too ridiculous and stupid. This is a pirate story, right? And then Ron came up and he's like, no, we're gonna use that line. In fact, we should get Steve Purcell to draw the monkey. And I was like, what, are you crazy? And it was a process of me learning not to be afraid of these ridiculous ideas. And so I think that's still true. So when we made Day of the Tentacle, we're like, yeah, Horus with the teeth to come out and the hamster and a mummy, like all those things are like, yes, don't be afraid of the ridiculous. For us, so far, is the main inspiration for our game, so. Day of the Tentacle is? Yeah, exactly. Oh, really? Yeah. Tell me about your game. Is it like that? Well, it's a... What's your elevator pitch for this game? Let me hear it. Come on. Yeah, I'm gonna say it. It's a story of two brothers. Two brothers. Mm-hmm. Who lost the baseball of his father, mm-hmm. signed by Babe Ruth. Oh, like a Sandlot, okay. They have like a timeline to get it back, mm-hmm. and the ball is owned now by this old cranky neighbor, mm-hmm. like legendary, mysterious guy like Clint Eastwood in Gran Torino, you know? Mm-hmm. And mm-hmm. they have to go there, but they are 10 years old, they don't know the neighborhood, so it's kind of an adventure. Yeah. And we see the neighborhood through their eyes. Oh, is it a point-and-click adventure? Is it a real... Kind of both. Kind of have some arcade sections. Yeah. And then there are these point-and-click inside the house. And a big scary dog? Yeah, that's... Probably. I think we're going to have to do that. Yeah. But inside every house of the neighbor, mm-hmm. There's some story that you have to figure it out in order to save time. Mm-hmm. I think it's great. I think it has a lot of potential for telling a lot of different little stories. Exactly. Yeah. So we like to take a story and trying to be fun while doing it. So that's the point. That's awesome. Yeah. Okay. I think we don't have more time, so thank you very much for everything. Yeah. Stop talking, you're boring. If you could sign the... Oh, this beautiful tie. Yeah, yeah, please, please. Oh, yeah, my epic tie. Want to... Is it right here? Yeah. Just make sure we look nice. You're going to wear these... to your wedding someday. No, I don't think so. You should wearing to your wedding. That would be amazing. Thank you very much. Okay, thank you very much. It was a real pleasure. Okay, good luck with your game. Yeah, thank What's you. What's it called? We don't have a name yet. Yeah, names are hard. Yeah. I have pages and pages of name ideas for my games. So. We don't care about that. I don't think it's the important thing. We'll see eventually. Games, titles are everything. Okay. Wow. Now we're worried. Thank you very much. All right. Thanks. Okay. Thank you. Bye. De Tim Schafer me gustaron dos cosas. La primera, que nos insistió en el humor, que es algo que nadie nos había dicho, en plan, no tengáis miedo a hacer el ridículo, bromas, chorras, cutres, cualquier locura cabe, porque eso puede ser una seña de identidad, lo cual es guay. Y la otra cosa es que nos dijo que sin nombre, ¿de dónde vamos? Sin nombre. Así que igual tendríamos que empezar a pensar en un nombre. Por él, por Tim, para que no esté preocupado, pues estará en su casa preocupado. A ver, esos chicos sin nombre no van a llegar a ninguna parte. Lo mejor del Fan & Serious de venir aquí a Bilbao ha sido ver la industria de cerca, ¿no? Y gente que ves de año en año, gente que conoces por internet y aquí le pones cara y que pues te dan muy buenos consejos, que te ayudan, que además te animan a que pues el año que viene a ver si traes ya tu juego acabado y lo enseñas y a ver si lo nominan. Entonces, todo eso al final es algo que te llevas positivo.
Yo creo que en este viaje nos hemos dado cuenta de que necesitamos ya un equipo, o no gente evidentemente trabajando, pero no, gente aportando cosas desde diferentes puntos de vista y alguien que los una, ¿no? Hablando con Fernando nos dimos cuenta de que él puede ser un poco el pegamento, el cimiento para que todas estas personas encajen y él pueda detectar qué puede aportar cada uno, qué falla, qué falta, qué estamos haciendo por duplicado, etc., ¿no? Entonces yo creo que es la pieza que nos falta para poder encajar un poco todo. Hablamos con Carlos Coronado, creador de Mind, y nos dijo: ahora estáis de subidón, estáis enamorados, pero ya vendrá el bajón, ya hablaremos cuando venga el bajón. Así que vienen muchos problemas, pero llevamos mucha gasolina de ilusión, ¿no? Que está bueno. Bien, no. A nosotros encantados. Ahora mismo yo creo que estamos en la situación en la que pues estamos nosotros dos, estamos arrancando la idea, tenemos ya a Javi en el equipo, tenemos a Antonio que también pues de momento nos ha hecho este prototipo y también pues le dedicará el tiempo que pueda. Contamos contigo que tú también le dediques el tiempo y el esfuerzo que tú quieras, o sea, nos tendríamos que gestionar un poco para coordinarnos. Sí. Podrías hacer un poco de pivote entre varios departamentos. E incluso, obviamente, yo creo que, aunque el proyecto lo hemos empezado él y yo, cualquiera puede aportar. Es decir, todas estas ideas que vas teniendo, lánzalas. Pues es que esto mejor. Ya se está poniendo serio. Sí. O sea, una cosa es jijijaja, tenemos una idea, mira qué bonito todo. El otro día nos dijeron lo que costaría. Estamos aquí. Sí. Bueno, Fernando, mi intriga es qué te anima a querer colaborar con nosotros, qué es lo del proyecto lo que te llama más la atención y te motiva. Llegas, te pones a jugar, te pones a... No, esto es un trabajo como otro cualquiera. Llego, tengo que hacer mis horas, tenemos problemas, discutimos, como todo, y no es jugar, es hacerlo. Es más, creo que muchas veces los que lo hacemos somos los que menos jugamos luego. O sea, llegas a casa y no juegas, sigues haciendo cosas. ¿Por qué quieres dedicar parte de tu tiempo a un proyecto como este? Pues porque... Que nosotros encantados, ¿eh? Sí, sí, claro, sí, sí. No, la verdad que cuando he estado viendo los capítulos, he estado viendo cómo lo habéis planteado, la manera de oye, vamos a coger gente, el scrum que pusiste con las tareas y tal, yo por dentro dije, oye, pues igual la experiencia que yo tengo y tal les puede servir. Yo en mi experiencia lo que sí creo que... Activa, ¿no? La verdad es que me gusta mucho la idea principal de lo que es cómo hacer este documental, ¿vale? Porque hasta ahora, todo lo que se ha hecho hasta ahora realmente, como yo lo veo, es un making of, ¿no? Es de, yo ya tengo hecho esto, está a punto de salir, o ya tengo parte hecha, y veo que aquí la idea es, no, se hace así desde el principio, o sea, todo partimos de cero, todo es, una idea, un proyecto, hay que coger gente, hay que empezar, y tal, y eso hasta ahora no se ha visto. O sea, a mí una cosa que me hace mucha gracia es cuando la gente le dice que trabajas en videojuegos, es de, aquí estáis ahí todo el día jugueteando, creo que eso tú, Samu, me imagino que ya sabes que he estado trabajando en la industria, que es de, ah, qué guay, ¿no? O sea, que yo puedo aportar, por ejemplo, al proyecto, es que yo me puedo adelantar a problemas. Como yo lo programo y luego hago el arte y luego lo programo, ya sé cómo tengo que hacer ese arte para que luego el programador decirle, no, a ver, con que active, te lo dejo esto preparado para que solo desactives esto y no tengas que preocuparte de nada, ¿no? Porque creo que voy a saber un poco qué problemas va a poder encontrar cuando le dé. Y eso al final se transmite en tiempo. Es más eficacia, menos problemas. Exacto, sí. Entonces es de, oye, mira, chicos, pues lo hacemos ya y vamos a pensar en que esto va a hacer así. Necesitamos que tenga una capa extra para esto, los brazos por separado, en un personaje, el escenario, necesitamos partirlo en esto porque esto va a desaparecer en un momento determinado, tal. Creo que eso igual pues podría haber.